El encargado de revisar que las plantas de sacrificio de ganado de Sabana Larga fue capturado luego de que el encargado de una de estas lo denunciara por extorsión. Joana Contreras. Carolina, en este caso la víctima era la planta, pero en los demás la fiscalía cree que hay muchos más. Las víctimas eran los consumidores de carne procesada en plantas que sí tenían que pagar, pero porque no estaban en regla. Este es el momento en el que Nelson Enrique Martínez Cantillo, inspector del INVIMA, estaba realizando una visita a una planta de sacrificio bovino en Sabana Larga Atlántico y aparentemente le estaba exigiendo una suma de dinero al propietario del establecimiento para que no presentara un informe negativo sobre el matadero. El comerciante, que ya había informado de la extorsión que venía siendo víctima, accedió a sus pretensiones, le entrega el dinero y el inspector se comprometía a no hacer el reporte. Cuando se retira del establecimiento, es abordado por el gaula de la policía. Sí, denunciaban los mismos dueños de los mataderos que básicamente estaban enfrentándose a una repetida solicitud de dinero que habían tenido los últimos meses. Martínez Cantillo y otro compañero del INVIMA tenían azotados los mataderos del departamento del Atlántico. Dependía de la planta de beneficio, pero oscilaba entre los 800 mil y el millón de pesos por cada una de las visitas de inspección, vigilancia y control que tenían a su cargo. Pero la extorsión no solo la habrían hecho en mataderos legales, sino en ilegales también. Se encontraban problemas con la inspección, vigilancia y control, no se tomaban las medidas sanitarias pertinentes a cambio de un intercambio de dinero. Por estos hechos, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía en el Atlántico, indiciado por el delito de extorsión.